San Juan de Sahagún, predicador, 12 de junio. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido, con los que no querían enmendarse y se confesaban solo para comulgar, sin tener propósito de volverse mejores. Pero su rigidez transformó a muchos que estaban como adormilados en sus vicios y malas costumbres. Confesarse con él era empezar a enmendarse. Otro defecto que le criticaban sus superiores era que tardaba mucho tiempo en celebrar la misa. Pero para ello había una explicación, y es que nuestro santo veía a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y al verlo se quedaba como en éxtasis, y ya no era capaz por mucho rato de proseguir la celebración. Pero las gentes gustaban de asistir a sus misas, porque les parecían más fervorosas que las de los otros sacerdotes. San Juan de Sahagún predicaba muy fuerte contra los ricos que explotan a los pobres, y una vez un rico amargado por estas predicaciones pagó a dos delincuentes para que atalayaran al santo y le dieran una paliza. Pero cuando llegaron junto a él, sintieron tan grande terror que no fueron capaces de mover las manos. Luego, confesaron muy arrepentidos que los había invadido un temor reverencial y que no habían sido capaces de golpear.